Este punto que vamos a ver ahora es el avance, que es la aceleración. Cómo acelera Andy el golpe y sobre todo también cómo la posición de pies le permite acelerar, porque realmente la fuerza es aquí donde aparece. Aquí es donde la raqueta tiene que acelerar al máximo hasta golpear, ¿no? Pues aquí vemos cómo saca la fuerza del suelo. Aquí en este punto había y hay muchos entrenadores que le dan mucha importancia a la flexión, o sea, el centro de gravedad tiene que estar bajo. Por eso hay una palabra clave que se emplea con frecuencia, que es la siguiente. Te voy a decir baja, para que toda la fuerza se agrupe abajo, y yo cuando vayas a pegar te voy a decir sube, para que toda la fuerza salga hacia arriba, ¿vale? A ver si ese baja y sube te sirve para generar un poquito más de fuerza, ¿vale? Aunque le pegas muy fuerte. Sí, porque tu balance por la empuñadura normalmente es hacia arriba, se explota, ¿vale? Venga, vamos a ver un poquito este truco pequeño para que genere más aceleración, ¿vale? Venga, ya. Baja, sube. Venga. Baja, sube. Despégate más hacia arriba. Baja, sube. Tienes que saltar incluso. Venga, baja, sube. Venga. Baja, sube. Eso es. Baja, sube. Venga. Baja, sube. Vale. Muy bien. Vale, esta es una forma de aprovechar toda la potencia del cuerpo al él agruparse y luego explotar, ¿no? Está bien. Todavía podía mejorar este aspecto porque apenas se despega del suelo. Vamos a ver una vez más, a ver lo que te despegas del suelo. Porque en estos casos, cuando un jugador pega la pelota, Nadal, si le coges fotografías de este golpe, se llega a despegar del suelo hasta esta altura. ¿Lo sabes o no? ¿No sabías esto? Entonces vamos a ver tu derecha, a ver hasta dónde puedes pegarle a la bola saltando. Vale, quizá si le obligáramos, claro, al pegarle a la pelota tan plano, tu balance es más lineal, es si te pidiera que tu golpe fuera más liftado, entonces tendrías que hacer la fuerza de abajo arriba. Entonces, a lo mejor hacerlo de abajo arriba es cuando la bola llevaría más vueltas y es cuando saltarías más. Intenta liftar. A ver, o sea, un avance de la raqueta más de abajo arriba, ¿sabes lo que quiero decir? Más de abajo arriba para obligarte al acabar que tu cuerpo salga hacia el cielo, ¿eh? Venga. Baja, sube, despégate del suelo hacia arriba. Más, despégate más. Ahora sí, esta última ha estado mejor. Despégate hacia arriba, ahí está, muy bien, despégate hacia arriba, ahí está. O sea, ahora se está despegando más del suelo, la posición es abierta. Un momentito. ¿Cómo te encuentras más cómodo pegando? ¿Posición abierta o posición semi de lado? No sabes. ¿Abierta? ¿Abierta? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Haz la prueba. Pégate abierto 4 seguidas y luego semiabierto otras 4 para ver cómo estás más natural, ¿no? Solamente 8 bolas y ahora cogemos bolas y descansa Andy, ¿vale? Acuérdate de despegar hacia arriba, hacia el cielo. Deja entrar la bola un poquito más para que puedas ir hacia arriba, que la bola lleve más vueltas. Una más. Vale, ahora pegaré con pies más semi de lado, a ver qué pasa. Vale, ¿con cuál de las dos formas te encuentras más cómodo? No sabes. Abierta te encuentras más cómodo. Normalmente los jugadores que juegan con oeste, su forma de hacer la fuerza es en posición más abierta. Casi todos los que juegan con oeste, su derecha buena es la que pegan abierta.